Todos los dibujos. El título de la historia es Una voz como de campana. Y nuestro texto bíblico se encuentra en San Juan 6:35. Vamos a ir a la Biblia. Aquí estoy nuevamente. Y nuestro texto de hoy dice así. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Este es el versículo de memoria para esta semana. Ahora sí, vamos a la historia de la hermana Elena G. de White. Nos habíamos quedado que la hermana Elena G. de White había tenido una visión como lo podemos ver aquí. En esta visión, el pueblo adventista caminaba en un sendero hacia la Ciudad Santa. ¿Se acuerdan bien que todos iban siguiendo al Señor Jesús? ¿No? Y el que quitaba los ojos del Señor Jesús se caía a un precipicio. Esa era la visión que la hermana Elena G. de White tuvo. La historia de hoy nos dice que Dios le encargó que transmitiera este mensaje a otras personas. Entonces la hermana Elena G. de White al principio tuvo miedo de poder decir a los demás la visión que Dios le había dado. Pero ¿por qué tuvo miedo? Ella pensaba que las personas no le iban a creer. Entonces, ella oró bastante a Dios. Oró bastante a Dios y ¿saben qué sucedió? En una siguiente reunión a la que ella fue invitada, todos los hermanos se reunieron para orar. Entonces, en medio de la oración, ella adquirió valor. Y luego de terminar la oración, le invitaron para que ella tenga unas palabras de reflexión. Entonces ella aprovechó la oportunidad allí para poder decir a los demás acerca de la visión. ¿Ustedes saben lo difícil que es contar a otros acerca de una visión? Ella pensaba, de repente, no me van a creer. Hace mucho tiempo que las personas no reciben una visión. Pero lo que sucede es que las personas en ese tiempo, en el tiempo de la hermana Elena G. de White, estamos hablando del año 1840-1850, eran personas que tenían mucha esperanza en la segunda venida de Cristo. Ellos esperaban que Cristo volviera por segunda vez. Estaban chasqueados. Muchas personas vivían decepción de que Jesús no había venido. Entonces los corazones de ellos esperaban que un mensaje de esperanza. Y Dios tenía un mensaje de esperanza para ellos. Ese mensaje de esperanza era una visión de Dios y una profeta. Entonces la hermana Elena G. de White adquirió mucho valor para poder hablar a otros. Y les comentó esta visión. Y todas las personas que escucharon, se llenaron de mucha alegría y mucha emoción. ¿Por qué? Porque colmaron todas las ansias de su corazón. Ellos y ellas estaban esperando ese mensaje. Y así había muchas personas en esa época que esperaban ese mensaje. Esperaban el mensaje de la seguridad de que Dios tenía un profeta y que Dios les había mandado un profeta. Ese era el mensaje de ese tiempo. Así que muchas personas tenían hambre y necesidad, así como dice la palabra de Dios en San Juan 6:35, ¿no? Así como dice San Juan 6:35, justamente lo habíamos leído. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Todos aquellos que tenían hambre y necesidad de escuchar un mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza que Jesús sí iba a volver. Y la hermana White había recibido la visión
Y con el poder y el Espíritu de Dios, ese mensaje fue muy poderoso. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser personas, a ser niños, que puedan llevar este mensaje con esperanza. Muchas personas necesitan un mensaje de alivio, un mensaje de paz y de tranquilidad. Haznos, Señor, tus siervos para poder llevar en esta semana especial de Revive un mensaje de esperanza a muchas personas que tienen que escucharlo. Lo pedimos por amor a Jesús. Amén.